Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Nos hemos convocado a esta rueda de prensa para presentarles el análisis de situación de salud de Cantabria, un documento que nos parece fundamental porque nos define el estado de situación sobre la que tenemos que trabajar y que era un compromiso de esta Consejería de Salud. Y desde que llegamos a la Consejería se ha venido trabajando en la elaboración del documento, porque es el documento base que nos va a servir para tomar decisiones, saber cuál es el estado de salud de la población de Cantabria. Es fundamental para la elaboración de la estrategia de salud que estamos haciendo, porque se necesitan datos objetivos de la realidad, no suposiciones, y por tanto partir de hechos objetivos. Para buscar antecedentes tenemos que retrotraernos a 2014. Desde 2014 no se había hecho ningún estudio de salud en Cantabria. Es el anterior estudio que se hizo precisamente para el Plan de Salud de Cantabria 2014-2019. Lo hicimos a lo largo de 2013, cuando era consejera de Sanidad la actual presidenta. Durante estos años ni se ha hecho un estudio de salud de la población, ni siquiera se ha seguido el seguimiento del plan de salud, con lo cual no hemos podido obtener información acerca de la evaluación y nos ha sido complicado poder evaluar los efectos, porque para planificar y para llevar a cabo proyectos hay que conocer la situación de partida. La información analizada, que les presentará los datos más importantes la directora general, hace referencia a datos cerrados de 2022. ¿Y por qué 2022? Porque es cuando son los datos oficiales de referencia tanto del Ministerio de Sanidad como del Instituto Nacional de Estadística o del ICANE, y por tanto todavía no ha publicado datos cerrados 2023 que podamos utilizar, por eso tenemos que referirnos a ellos, ¿vale? Nosotros consideramos que esta es la línea a seguir, hacer un análisis de situación y poder tomar las medidas y el impacto que tenga. El trabajo se realizó en la Dirección General de Salud Pública, a través del Observatorio de Salud Pública, que como saben está en la Fundación Marqués de Valderrilla, y pues la referencia del documento es un concepto de salud de la OMS que va más allá de la ausencia de enfermedad y contempla pues todos los determinantes de salud y de bienestar físico, mental y social. Recoge datos demográficos, socioeconómicos, de estado de salud, de mortalidad, y además aporta también la estructura del sistema público sanitario y los programas que tenemos disponibles. Evidentemente, toda esta última aportación va a cambiar en cuanto aprobemos la estrategia, pero define de cómo estamos ahora y la situación de partida de los programas que tenemos. Es importante poner de relieve, por tanto, que los datos que contempla este estudio se tienen que complementar con los datos asistenciales de toda la red pública de salud para la hora de tomar decisiones. Aquí no es una memoria del Servicio Cántabro este es un estudio de salud y tenemos que complementarlo evidentemente con los datos asistenciales de todos los recursos públicos y tener la fuente de datos para que podamos hacer los distintos programas y las distintas estrategias de salud que se van a derivar de la estrategia de salud en la que estamos trabajando y que a finales de año tendremos ya disponible. Le paso la palabra a la directora general para que les dé los datos más importantes del estudio y luego continuamos con ruedas y preguntas y con algún dato más que pueda aportarles. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejero, y muchas gracias también a ustedes que nos permiten presentar hoy el trabajo que llevamos realizando desde finales del año 2023 dentro de la Dirección General y, como ha dicho, con la colaboración inestimable de la Fundación Marqués de Valdecilla a través del Observatorio de Salud Pública. Yo quería hacerles la presentación. Este es el documento, han tenido oportunidad de verlo y voy a insistir un poco en algunos aspectos que me parecen interesantes para que todos conozcamos un poco cuál es el contenido de este documento.
Este es un poco el índice de los aspectos más importantes, como ha dicho el consejero, que desarrollamos a lo largo de este documento, teniendo en cuenta ese aspecto amplio de concepto de la salud de la OMS. En esta primera diapositiva quería hacerles llegar un poco cuál es la situación de partida de nuestra población. Estos son dos pirámides de población del año 2010 y 2022. Y dos aspectos quería llamar yo la atención al respecto, y es que si ven en la del 2010 el grueso de la población, no sé si esto tiene puntero, sí, el grueso de la población se encuentra siempre entre los 30 y los 50 años. Y si comparamos ese grueso de población con el año 2022, nos damos cuenta que el grueso de la población está ocupado por personas que ya tienen entre 40, 60 y casi 70 años. Con lo cual, ese dato nos hace concluir que efectivamente la población de Cantabria está envejeciendo. Bueno, sabíamos que podía ser que esa posibilidad existe, que sabemos cómo se mueve en todo el país la población en envejecimiento, pero es una cifra que en Cantabria sí que es llamativa. También quiero llamar la atención sobre la barra que hay en la parte más inferior, esta comparada con la del año 2010. La barra inferior muestra un poco cuál es el número de niños y niñas que tenemos entre 0 y 4 años. Y la traducción de que esa barra es más corta en el 2022 que en el 2010 nos habla de la disminución de nacimientos en ese periodo en Cantabria. El número de niños que nacían en el año 2010 eran 5.500 niños y en el año 2022 hemos estado alrededor de 3.000. Quiero decirte que la bajada ha sido significativa. También un dato importante es el de la edad que tienen las madres en el primer, cuando tienen el primer hijo. En Cantabria está un poco por encima de la media de España. Son 33 años de los que tienen las mujeres. Y aunque yo he visto las noticias estos días que la población en Cantabria estaba naciendo niños, que lo ha dicho el INE, y bueno, pues estamos todos encantados. Entonces, en el próximo análisis que hagamos veremos un poco reflejadas estas cifras, pero la realidad en este momento es esa. Otro ejemplo también de los determinantes sociales que influyen en la salud y que quería, bueno, pues ponerlo a título de ejemplo, porque los datos que hemos reflejado en el documento no son solo datos de Cantabria, evidentemente, sino que también hacemos referencia a la situación de Cantabria en relación al resto del territorio nacional. Ahí en eso hemos apuntado cuál es la renta anual por hogar y por comunidad autónoma. Y en estos datos vemos que Cantabria está por encima de la media, teniendo un máximo y un mínimo que se mueve entre la Comunidad de Extremadura, que es la que tiene unas cifras más bajas, y la Comunidad de Madrid, que tiene la cifra más alta. Y pasamos seguidamente a analizar un poco los aspectos que tienen que ver con las adicciones, y nuestros jóvenes. Hemos sacado a la luz la encuesta que hacemos, como ven ahí en eso, de Estudes del año 2023. Estudes es una encuesta que se realiza cada dos años y lo que hace es hacer preguntas a los jóvenes entre 14 y 18 años sobre aspectos que tienen que ver con las adicciones. En Cantabria, que también quiero destacarlo, participamos en la encuesta nacional. La población que nos correspondería a nuestra comunidad sería de 600 participantes y nosotros llegamos a ampliar esta encuesta con 1.920, porque consideramos que esta información es muy importante, queremos luego desagregarla por centros y bueno, pues nos resulta muy útil hacer esta ampliación para obtener datos bueno, pues fiables y fuertes, ¿no? A destacar en esta diapositiva sería que las adicciones que más frecuente conocemos son la de el alcohol, el tabaco y la cocaína. Y un poco lo que viene ahí en eso son un poco lo que ha pasado cuando preguntamos que quién ha, el cannabis, efectivamente, cannabis. ¿Cuál es el contacto que tienen nuestros jóvenes? Pues el contacto mayor que tienen los jóvenes es con el alcohol. Que las cifras, bueno, pues son llamativas. También es cierto que la tolerancia que tenemos con el alcohol socialmente nos puede hacer minimizar este dato, pero no es cierto. O sea, es un dato objetivo y es un dato a destacar.
También interesante lo que nos dicen las encuestas es la edad de inicio de contacto con estos, con estas sustancias, que son con el alcohol y el tabaco los 14 años y con el cannabis los 15 años. Un dato también anecdótico y también importante es que las mujeres en este caso, que lo vemos aquí, fuman más que las chicas, que los chicos. Y ahora un comentario también sobre un poco las tendencias de adicciones emergentes. Estamos viendo que los vapers y las bebidas energéticas son dos problemas muy importantes que tenemos que abordar desde salud pública. Y de hecho ya estamos haciendo campañas, alguna la de las bebidas energéticas, supongo que han tenido oportunidad de verla ya porque bueno, pues se ha trasladado a Torrelavega y en Santander, estamos difundiéndola a través de los autobuses y paneles, o sea que yo creo que se la están viendo, y la de los vapers también la hemos puesto y bueno, pues ha sido una campaña que su objetivo era informar sobre todo a los ciudadanos y a los padres en particular para que no minimicen también el consumo y el uso de sus hijos de vapers. Esta diapositiva me parecía muy importante ponerla porque hay que hacer una valoración sobre cómo hacemos dentro de los hábitos diarios, si llevamos un adecuado ritmo de ejercicio físico o somos personas sedentarias y luego la alimentación. Estos son los dos factores más importantes a la hora de abordar un problema que vamos a ver que nos ha surgido también en el estudio, y es el tema de la obesidad. Ahí en eso ven un poco la comparación entre los datos del 2018 y del 2022. Es cierto que en edades avanzadas, que son las de la parte inferior, estas de aquí, son edades en que la población es más sedentaria, pero lo que sí que es cierto es que han mejorado mucho las cifras porque hay menos sedentarismo ahora mismo que lo que había en el año 2018. Bueno, la situación y el concepto de sedentarismo es todo eso que tienen allá a la derecha, es estar con poco consumo energético, estar sentado, estar de sofá. Ese es un poco el concepto para que tengamos claro que no existen unas medidas finas, pero sí los datos están sacados de las consultas de atención primaria. Entonces, son datos que llaman la atención. Las áreas que más sedentarias son y las que menos. Santander en este caso se llevaría la cifra de personas más sedentarias, Reynosa estaría justo en el extremo opuesto, en el mejor lugar. En cuanto a los indicadores que ven ahí en eso a la derecha, nosotros también estos datos nos les ha dado una encuesta que hay a nivel nacional en la que nos dicen un poco cómo es la intensidad del ejercicio que hacemos en Cantabria. La mitad de la población hace un ejercicio moderado y esas son un poco las cifras para destacar. Esta diapositiva me interesa muy mucho que la gente la vea porque es un proyecto en el que estamos trabajando de una forma importante en la Dirección General de Salud Pública. Queremos fomentar la alimentación saludable y este es un proyecto que estamos trabajando con educación, estamos llegando a los centros escolares, estamos intentando en lo posible controlar los catering, estamos consiguiendo controlar las máquinas dispensadoras de productos para evitar el azúcar, que muchos de los productos que podía haber en esas máquinas dispensadoras podían tomarlas los niños y no son beneficiosos. Entonces, estamos trabajando en este proyecto y vamos a utilizar un poco esta imagen como imagen de que estamos trabajando en una alimentación saludable. Entonces, quería que ustedes la conociesen, también la van a ver colgada pues en la web de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud. Como conclusión, un poco y de cierre, hablando de la obesidad, decirles que los factores de riesgo que están trabajándose mucho y con muy buenos resultados en los centros de salud trabajan sobre la hipertensión, sobre el colesterol, sobre la diabetes
y la obesidad en el adulto parece que no está con unas cifras que han empeorado de forma llamativa, pero las que sí que han empeorado son la obesidad en los niños. Y la obesidad en los niños no solo nos anuncia que un niño obeso puede ser un adulto obeso, sino que además tiene una repercusión psicológica importante. Es decir, un niño que tiene sobrepeso, tiene obesidad, posiblemente tenga cierto rechazo entre los compañeros, la autoestima también puede ser un riesgo que, en el que pueden caer estos niños. Por lo tanto, es un proyecto de la obesidad que vamos a trabajar desde la Dirección General y desde, por supuesto, la Consejería de Salud con el Servicio Cántabro. El título de esta diapositiva es Otras enfermedades, porque el protagonismo se le vamos a conceder a la siguiente. Estas son un poco cuáles son las patologías más frecuentes que podemos ver que están un poco, sobre todo, distribuidas pues, por el aparato respiratorio, aparato circulatorio. Estas son un poco las patologías que hemos reflejado también en nuestro documento como importantes. Pero, sin embargo, esta es la estrella que nos ocupa gran parte de nuestro trabajo y que está suponiendo un riesgo muy importante y, de hecho, como ven, en el año, viene ahí en eso, 2022, casi tuvimos nuevos casos de cáncer, casi 4.000. No quiere decir que todos eran graves, evidentemente, pero aquí tenemos un importante papel, todos los ciudadanos, en la responsabilidad de participar en los programas de cribado. Como ven ahí en eso, el cribado de cáncer de mama, que está en marcha dentro de la Consejería de Salud, y el de colon rectal, que le hemos puesto en marcha en febrero, son dos proyectos muy importantes y que, desde luego, nos ayudarían a mejorar estas cifras y, sobre todo, el pronóstico de los pacientes con cáncer. En cuanto a las causas de mortalidad, la primera son los tumores, la segunda son las enfermedades cardiovasculares y luego ahí en eso tenemos una cifra también muy importante, que es la primera causa de mortalidad que se puede prevenir entre la población de 20 a 40 años son el suicidio y las autolesiones. Esto es muy importante y enlaza precisamente con la siguiente diapositiva, y es cómo han evolucionado los casos y los problemas de salud mental en nuestra comunidad. Como ven ustedes, el incremento ha sido muy importante y estamos hablando del incremento desde el año 2018. Los datos que hemos sacado son del Plan de Salud Mental, evidentemente que se ha trabajado, y creemos que sí tenemos aquí un trabajo importante que realizar y llevar a cabo. La prevalencia de patologías de salud mental en la mujer es el doble que en los hombres, y estos son un poco los datos para poder ir trabajando y hacernos un poco la foto y la imagen de lo que tenemos en nuestra ciudadanía. Esta es la penúltima diapositiva, un poco es el grado de satisfacción de nuestros ciudadanos. También hemos comparado estos datos, pues cómo estamos a nivel nacional y cómo estamos en relación a la media. Como ven, aquí está Cantabria, con una satisfacción del 78%, es decir, también que si lo diferenciamos por sexos, los hombres están más satisfechos con un 79% que las mujeres, un 73%. Esos son poco datos que hemos podido sacar también de una encuesta que se hace a nivel europeo y que se hace por países y dentro de países por comunidades autónomas. Y estos son nuestros datos de satisfacción. Evidentemente el objetivo es poder trabajar en un proyecto de aquí a los próximos años para ver si somos capaces de mejorar esa satisfacción de los ciudadanos a través de los distintos planes de la Consejería de Salud. Y por último, muchas gracias y quedamos a disposición de sus preguntas, pero de verdad que para mí ha sido una satisfacción el poder presentarles hoy este proyecto que nos ha supuesto esfuerzo y también es un proyecto ilusionante del que ya hemos ido extrayendo datos para ir trabajando. Muchas gracias. Sí, veo que la mayoría de los datos corresponden, digamos, a 2022. Sin embargo, en el caso de salud mental, parece que precisamente entre el 20 y ahora el 24 es cuando se han disparado mucho más los datos, ¿no? Si tienen algún tipo de actualización de cómo está la situación ahora mismo en Cantabria en ese aspecto. Sí.
Sí, bueno, el plan de salud mental se está desarrollando en Cantabria conforme lo previsto en el plan. Va un poquito más retrasado en la parte infanto-juvenil porque por la ausencia de profesionales. Este será el primer año que salgan psiquiatras infanto-juveniles y que podamos contratar. Hasta ahora pues no podíamos contratarles porque no había la especialidad. Y de hecho, bueno, pues estamos ahora precisamente trabajando, construyendo una nueva unidad de psiquiatría infanto-juvenil en Valdecilla para trasladar lo que estaba en Cazoña y ponerlo y ampliar el servicio. Y ahí sí que tenemos un poquito más monitorizada la actividad. Hay un incremento importante de la problemática de salud mental en nuestra región, igual que en todo el país, y sobre todo que ha despertado a raíz del COVID. Probablemente gran parte de ese incremento era un infradiagnóstico anterior, es decir, población que no estaba diagnosticada, que también probablemente pase eso con los hombres, que están infradiagnosticados en relación con las mujeres, que aceptan peor el ir a consulta de salud mental que lo que puedan aceptar las mujeres, y eso hace que el diagnóstico esté por debajo. Y también es verdad que está desapareciendo un poco el estigma social hacia la enfermedad, hacia la enfermedad mental, y por tanto hace que la población pues acuda más a los centros, manifieste más en los centros de atención primaria y se permita un diagnóstico anterior y derivarlo a salud mental. Todo eso es lo que está. Pero es cierto que el plan de salud mental está aumentando los diagnósticos mucho más. Se está trabajando en el mapa de salud. No sé si en principio por zonas de Cantabria se puede extrapolar algo de ese estudio, sobre todo en el caso del cáncer, ¿no?, que parece ser el mayor problema ahora mismo. Sí, extrapolaremos, estamos en ello. Ahora no, o sea, el Atlas ya define algunas cuestiones, pero el Atlas se basa en temas meramente asistenciales y hay que complementarlo con otros datos antes de poder hacer afirmaciones. La directora. Yo quería además comentarles que tenemos un sistema de registro de tumores muy importante en Cantabria y estaba trabajándose en ese proyecto de registro de tumores, y nosotros vamos a retomar también para poder extraer esa información que se está recogiendo ya de forma automática, que cuando un profesional o el servicio de anatomía patológica registra un tumor, automáticamente eso va al sistema de registro de tumores, y eso es una información que podemos explotar. O sea, la tenemos ahí, la tenemos disponible, estamos dando un repaso a ese sistema de registros que se había trabajado, pero yo antes de extraer la información quiero estar segura de que los datos son, bueno, pues efectivamente sólidos y fiables, que parece que sí. Pero en cuanto tengamos eso y podamos explotar ese registro de tumores, vamos a intentar publicar esos datos porque evidentemente son muy importantes. ¿Va a cambiar algo en los cribados, quizá la edad, o poner en marcha alguno nuevo? Sí, sí, estamos trabajando en ellos. Tenemos el compromiso de ampliar la edad tanto en cáncer de mama como en colon, y lo iremos haciendo progresivamente. Ya hemos dicho que no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, porque necesitamos tecnología y necesitamos profesionales, pero el compromiso de aumentar y adecuarnos a las recomendaciones de la Unión Europea es formal y lo haremos en un plazo de meses. No puedo aventurar una fecha porque, insisto, es una cuestión de dotación de recursos. ¿Por abajo y por arriba? Por las dos. El rango de edad se amplía, en los dos. Sí. Hombre, yo creo que es importante saber, perdona, que sí que hemos arrancado el cribado de cáncer de colon. Ahora, claro, tenemos que adecuarnos un poco a esa petición de ampliación del margen, pero de 45 a 74. Y en el cáncer de mama también tenemos que adecuarnos, porque evidentemente la importancia no es solo invitar a las pacientes o las personas, porque no son pacientes, a las personas, sino que luego hay que hacer una serie de pruebas que necesitamos efectivamente siempre la colaboración del sistema sanitario. Entonces tenemos que organizarnos para poner en marcha las ampliaciones cuando sea posible y tengamos resuelto el tema de poder hacer luego y dar respuesta a las pruebas. Pero sí, estamos en ello. Bueno, habíamos dicho que lo que hemos hecho, ¿no? Habíamos dicho que antes de acometer la ampliación de colon y de mama íbamos a poner en marcha el de cáncer de cérvix, que es el que hemos puesto en marcha. Una vez que el cribado de cáncer de cérvix está en marcha, pues ya vamos acometiendo. En el cronograma
Yo lo manifesté en el Parlamento y lo dije claramente. Primero, implantación de cáncer de cérvix, que nos hemos encontrado que no estaba puesto en esta comunidad, y luego vamos ampliando los otros, porque realmente la ampliación de edad es necesaria, pero también hay que decir que con el rango de edades que tenemos en este momento estamos dando una cobertura muy alta. Es muy importante lo que ha dicho la directora, la participación. De nada sirve ampliar los rangos de edad si tenemos participaciones muy bajas en el programa, y por tanto hay que trabajar en todas las direcciones. Cosa que le quería preguntar con respecto a la caída de servicios que ha habido hoy por la situación de Microsoft, en el caso del País Vasco estaba afectando a Secadecha. No sé si en Cantabria se ha notado algún tipo de problema en el Servicio Cántabro de Salud. De momento, problemas graves no. No sabemos si puntualmente puede haber alguna cosa. Yo he preguntado, el problema grave no tenemos ninguno. Puede que pues, alguna pequeña incidencia haya podido haber, que lo iremos recogiendo la información a lo largo de la mañana. ¿Alguna cosa más? Sí. Yo acabo ya. Con la protonterapia, sí. El ayuntamiento ha concedido ya la licencia, sí, para el llamado búnker. No sé si eso confirma que se van a cumplir todos los plazos que la consejería... Sí, se van cubriendo los plazos de... vamos a ver, el ayuntamiento no da una licencia de obra, da una licencia de actividad. La licencia de actividad conlleva la licencia de obra. Nosotros hemos pedido licencia de actividad. Evidentemente, para la licencia de obra definitiva, dentro de esa licencia de actividad que ya nos ha dado, tenemos que presentarle el proyecto de ejecución que la empresa, cuando firme el contrato, tiene que presentarnos, que es distinto del proyecto de obra. Bueno, en cuanto se presente, pues tendremos la licencia. Vamos en los plazos que teníamos previstos y que teníamos cubiertos, insisto, siempre y cuando no haya recursos. Siempre y cuando no haya recursos. Yo le quería preguntar por la reunión que mantuvo ayer con las enfermeras. No sé si llegó a algún acuerdo. Bueno, fue una reunión de trabajo que tuvimos ayer, tras intercambio de documentación que hemos venido manteniendo estas semanas a través de correo electrónico, intercambio de documentos. La reunión de ayer fue en un clima de cordialidad y hemos logrado avances, yo creo que significativos. Y yo soy optimista de lograr un acuerdo definitivo, que aún quedan, definitivamente quedan todavía cuestiones en las que vamos a trabajar para el cierre definitivo del pacto, pero yo creo que ayer hemos dado pasos importantes y ahí hemos logrado avances, y creo que esta es la vía, la negociación. Sí, primero de agosto. No es la fecha concreta, pero hay que acoplar con... La gente se va de vacaciones, entonces había que buscar, y quedamos que el primero de agosto haríamos la siguiente reunión. Yo, si me permiten, quería hacer una aclaración del análisis de situación de salud. Ya hemos hablado del análisis de situación del Servicio Cántabro de Salud, por dejar las cosas en sus justos términos. Porque se está hablando mucho de que hay un 60% de consultorios que no van a tener médicos, se está hablando mucho de que el Hospital de Laredo no tiene gente en urgencias. Pues miren ustedes, esta semana... La media de consultorios en los cuales no ha habido médico, sí enfermera, pero no médico, ha oscilado entre el 13 y el 17%. Nada del 60%. Es la semana que más baja, porque las semanas anteriores ha sido un poco más alta la cifra, sobre el 20 y algo. Pero nunca hemos pasado del 20 y tantos% de centros que han podido coincidir que no hubiera médico. Por tanto, yo creo que hay que huir de alarmismos. Esta es la situación que tenemos y con servicio de transporte. Y en cuanto al Hospital de Laredo, ya les dije que era muy difícil conseguir personas para la urgencia, porque para otras especialidades, como baja la actividad, es más fácil conseguir. Pero a pesar de eso, hemos conseguido 11 refuerzos para el servicio de urgencia. 5 profesionales del propio Hospital de Laredo que están apoyando al servicio de urgencias, 4 de Valdecilla, uno de 061 y otro de atención primaria. Por tanto, esto de que se está desmantelando, de que está en crisis, de que no es cierto. Los datos son estos. Podrán inventar el relato que quieran inventar, pero los datos son estos. El número de centros que está no llega ni al 20% de consultorios y médicos, y en urgencias de Laredo hemos conseguido 11 refuerzos para la plantilla, que evidentemente tienen que soportar mucha presión asistencial, por supuesto, yo eso lo reconozco, y que no va a ser un verano fácil, pero que no es cierto que esté faltando cada vez más personal
al revés, hay más, y que no es cierto que esté en una situación crítica.